continúan con nosotros aquí en Canal M, un canal dedicado a la mujer. Y hoy tengo la dicha de tener aquí a mi lado a Moraima Oyola, que viene desde Puerto Rico y que ha viajado por muchas partes del mundo contagiándonos y regalándonos una pregunta que seguramente muchas personas se han hecho. ¿Quién te dijo que no puedes? Porque esa es una parte importante, el querer es poder. ¡Claro! Y después de venir de una casa pequeña, de un maltrato, de una hambre y un hambre de amor, que es lo que a veces puede doler más, estás hoy en día en tu país como una persona con éxito, contagiándolo, compartiendo, y no solamente compartiendo el sufrí, ¿no?, sino, miren, aquí estoy y todo lo que he logrado. Eso me da mucho gusto, Moraima. Sí, sí, estamos llevando ese mensaje allá en mi país y en el mundo entero, como tú dices, diciéndole a las personas, no todo está perdido. Y sabes, jamás debemos quitarle las esperanzas a alguien porque puede ser lo único que le quede. Exacto. Así que yo levanté una campaña de llevar esperanzas a aquellas personas que la habían perdido, particularmente a mujeres. Y qué bueno que tienes el libro, ¿Quién te dijo que no puedes? La primera parte del libro habla de las herramientas, o más bien, habla del maltrato al cual fui sometida los primeros 16 años de mi vida. Habla cómo mi papá me intentó quemar viva, habla cómo caí en medio de una basura. Llegué a trabajar en un basurero desde mis 13 hasta los 20 años. Siendo una niña, entré a trabajar en el vertedero a los 13 años de edad para poder mantener a mi familia. Pero sabes, en el vertedero descubrí algo poderoso. Okay. Y es que el trabajo añade valor a tu vida. Claro. No importa dónde tú estés, siempre va a añadir valor a tu vida. Y que nosotros podemos cambiar la manera de ver las cosas, entonces las cosas que vemos comenzarán a cambiar. Así que yo dije, yo voy a valorar el trabajo que tengo. Yo voy a echar mis ganas a volar y comencé a soñar. Yo dije, ok, en ese vertedero yo sueño que soy una persona de cambio. Yo voy a cambiar mi vida para ayudar a otros. Hoy día Moraima Oyola es una agente de cambio. Tengo 7 hogares en Puerto Rico. Tengo un hogar de mujeres maltratadas, un hogar de niños maltratados. Tenemos 7 programas de ayuda social, donde estamos llevando un mensaje, oye, levántate, cree y anda. ¿Sabes que la gente habla mucho ver para creer? Claro. El orden está invertido, primero tú crees y luego tú vas. Primero tú crees a dónde tú puedes llegar y luego vas a ir. Eso es algo, Moraima, que me llama mucho la atención. A través de todo este tiempo, ¿cómo lograbas llegar a tu cama y no apagar esos sueños? Porque yo creo que cuando empiezas a recibir el primer pago por un trabajo, cuando empiezas a tener una vez más los sueños de triunfo, de poder salir adelante, de ayudar a la demás gente que hoy en día sigue sufriendo, que sigue encerrada, que sigue padeciendo mil cosas, pero porque a veces uno también se queda, se encierra, no tiene alguien que le pueda decir, oye, pinta aquí, vete por aquí. Esa es una parte que me gusta mucho de lo que estás haciendo, de que estás compartiendo, de que no solamente vienes y le dices a la gente, yo sufrí y tuve una vida muy triste, sino también pones la otra parte. Claro, claro, porque yo creo que estoy pagando a un tercero. Siempre digo, estoy devolviéndole a la vida lo que la vida hizo por mí. Y si yo tengo vida, ¿cómo me voy a quedar con esto yo solita? Ahora me toca darle vida a otros. Por algo yo estoy de pie, por algo mi papá no logró mandarme, no logró sacarme de este mundo, porque descubrí mi propósito y mi propósito es servir. Allá en Puerto Rico, otro de los programas que tengo es que estamos entrando a las cárceles de mi país. Hoy día visito 3 cárceles en